La esperábamos. Así que vine a hacer unos cursos. Sí. Cursos de historia del arte. Pero, ¿por qué en París? Porque París es París. Y porque Suecia es muy aburrida. Demasiado. Lovers in Stockholm walk hand in hand. In Sweden they say love is free. Lovers in Stockholm put on a show for all of the tourists to see. They kiss in the street, some think that it's bad, but think of what mother is doing with dad. If you're in the land of the midnight sun, and I hope you're going to be, you'll see that the lovers walk hand in hand, so why don't you walk there with me? Away from the town and into the woods, far better there you'll see. Mothers tell daughters to always be good, so just let me show you how good I can be. If you're in the land of the midnight sun, and I hope you're going to be, you'll see that the lovers walk hand in hand, so why don't you come walk with me? Dime, Greta, ¿me quieres? Sí, te quiero. Pero ahora tienes que dormir. Usted. ¿50.000 francos al mes? Antiguos, claro. Supongo que puede pagar. Podré muy pronto. ¿Tiene usted trabajo? No tardaré en encontrarlo. Iré a buscar un empleo enseguida, señora. Procure conseguirlo pronto. Aquí el alquiler se paga por adelantado. Mientras tanto, quiero una parte, por lo menos. Con esto es suficiente. Hasta la semana que viene. Diga, ¿y ha trabajado como maniquí? No. ¿Pero saldrá usted de una escuela? No. ¿No pensará usted que una maniquí se improvisa así como así? Bien, creo
que tengo algo para usted. ¿Qué pasa? Te traigo una chica. Viene de parte de la agencia de la Madeleine. ¿Otra? ¿Pero es que se han figurado que esto es un asilo de maniquíes en decadencia? Maldita sea. Caramba, vaya por Dios. Vengo a ver si tienen ustedes trabajo para... Oh, naturalmente, chiquilla. Vamos, pasa. Entra. Bien, pero ante todo, ¿qué es lo que sabes hacer? Hablo inglés, alemán y sueco, claro. Y tengo el bachillerato. También sé cantar. Y toco la guitarra. Todo eso está muy bien, pequeña. Pero... De todos modos, empieza a desnudarte. ¿Es indispensable? Absolutamente. He de ver si estás bien hecha. Si de veras prometes. Compréndelo, mi próxima fotonovela es la historia de una chica de tu estilo, precisamente. Acaba de llegar a París, no conoce a nadie, no tiene un céntimo, y entonces ocurre lo que tiene que ocurrir en esta clase de historias. Bueno, quiero decir, en esta clase de fotonovelas. Será muy emocionante. Eso es. Llena de situaciones, de aventuras. De tipos que se lanzan sobre su presa. ¿Quieres que te diga una cosa? Todos los hombres son unos cerdos. Los jóvenes, los viejos, los guapos y los feos. Tiene que haber de todo para crear un mundo. ¿No irás a pararte ahora que viene lo mejor? Sí. ¿Cómo que sí? Es lo que hay dentro lo que me interesa. ¿No irás a decirme que no te gustan los hombres? Cuando son como usted, no. Vamos, dame eso. Dámelo enseguida. Anda, vete. No queremos chicas como tú. Esta es una empresa decente. ¡Largo! Es una furcia. Todas son unas furcias. Tenga, señorita Garbo, lo de costumbre. Gracias, es usted muy amable. ¿Algo que no marcha? Oh, no hay dinero. Es que el alquiler... No se apure, ya me pagará cuando pueda. Gracias. Señorita Garbo, si puedo ayudarla en lo del alquiler, por una vez. Que me fíe, bueno, pero otra cosa, no. Está buena la chavala. Creo que si me lo pidiera con buenos modos... Ni lo sueña, no es de las que piden. But there is one thing you've got to know. Those sinners all are gonna reap exactly what they sow. So just keep traveling down the right side of the road. Down that long, long road, down the road that never bends. Before you see a star, just look up, you'll find a friend. And remember one day, there's gonna be sunshine. One day the flowers are gonna grow. If you just have faith and you pay the dues, you'll get back what you're owed. So just keep traveling down the right side of the road. Down that long, long road, down the road that winds ahead. Just to keep traveling on. Don't you know that it's been said that a new day's coming? You better believe it. A day you've awaited since long ago. Now you're gonna be glad when the time's arrived and your cup has overflowed. You're gonna be happy to be moving on. So glad that you've been grooving on, yeah. Traveling down the right side of the road. ¿Extranjera? Sueca. Oh, debes conocer bien el amor. El amor, sí.
La prostitución no. Frases altisonantes. No te vayas. Te convido a cenar. Anda, ven. ¿Coñac o whisky? No, gracias. Pasemos al saloncito. No estás aquí para hacer música. Anda, ven. ¿Equivocado? No. ¿Pero por qué? Porque me ha gustado mucho verla y oírla. Gracias. Es bonito, ¿verdad? Oh, sí. ¿Sabe que canta usted muy bien? Sí, muy bien, se lo aseguro. Gracias, señora. Es muy amable. Se equivoca usted. No suelo ser amable. Solo cuando quiero y con quien quiero. Vamos, pase. Considérese en su casa. Ya vuelvo. Ande, venga. Vamos a tomar un trago. Siéntese. Venga, jovencita, beba, le sentará bien. ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué es esto? Un estimulante, creo que le convenía. Desde ahora yo me ocupo de usted. Para empezar, le he preparado un baño. Vaya. ¿Pudor? Es mi único lujo.
No tiene precio, entonces. A veces quieren ponérselo. Déjame a mí. ¿También esto? Esto sobre todo. ¿Cómo te llamas? Greta. Greta. Yo me llamo Claude. De hecho, sentía tan sucia. Lo estabas. Y ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? No. Acostarnos. Anda, a la cama. Molesta mi compañía o tal vez te doy miedo, me acuesto en el sofá. No. Venga. Buenas noches, Greta. Buenas noches. Querida, volveré esta tarde. Mientras me esperas, haz lo que te plazca. Cariños, Claude. Qué hermosa eres cuando duermes. ¡Ah!
es para ti. Pero es demasiado, demasiado bonito. No puedo aceptarlo. Mi pequeña Greta, nunca se me debe contrariar. Y ahora, ponte esto. ¿Champán? ¿Whisky? ¿Qué quiere usted? Un grog y pagar mis deudas. Pero si es Miss Garbo vestida como una marquesa. ¿Tan productivo es el arte? Pero no, la sociedad está demasiado podrida. ¿Qué? ¿Has encontrado a alguien? ¿O alguien te ha encontrado a ti? En fin, que te has situado. Me alegro, has tenido suerte. ¿Tú crees? Ya me conoces, Greta, soy un tipo de lo más normal. Pues si encuentro un pagano, claudico. ¿En serio? La vida es cara, los tiempos malos. Pues en espera de que vengan días mejores. Bueno, adiós. Y mucha suerte. No hagas tonterías a menos que sean agradables. O absolutamente indispensables. ¿De acuerdo? Ese chico es un loco. Sí, pero como todos los locos, dice cosas muy sensatas. Thank you.
enferma, yo te cuidaré. No estoy enferma, estoy harta. ¡Harta! ¡Harta, sí! ¡Harta! ¡Harta de la vida! ¡Harta de usted! Toma. ¿Qué es esto? Bebe. Y ahora ven a acostarte y a dormir. Lo necesitas, cariñito. No lo he soñado, ¿verdad, Claude? No, no lo has soñado. Fue algo mejor que un sueño. Algo. ¿Qué te pasa, querida? Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué me asquea todo esto? Greta.
¿Soy tu primera amante, Greta? Sí. Eres una alumna aplicada. ¿Por qué sentir vergüenza? Vergüenza. Lo que más bien siento es un rechazo. El amor para mí no es esto, Claude. ¿Qué necesitas, querida? Un hombre a quien amar. Lo ignoran todo de la vida y del amor. Oh, el amor debe ser el acuerdo total con el otro. Ser dos personas y una sola. Hermosa teoría, pero de hecho... De hecho, es ser feliz con el otro. Tener hijos de él. Muchos y hermosos hijos para que haya mucho amor que recibir y que dar. ¿Comprendes? Confías demasiado en el hombre soñado. Y no existe. ¿Sí? No. ¿Nunca has amado a ninguno, Claude? No, nunca. Pero alguno te habrá amado. Bueno, en fin, quiero decir que no serás virgen. No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Nada, discúlpame. ¿Conoces la historia del manantial? Sí. Pues es la mía, ¿sabes? Yo era hija de buena familia. Había sido educada por las monjas. De esa piadosa educación había sacado un odio feroz por los principios conformistas y una amistad un poco más que normal por las chicas de mi edad. Por el contrario, no me gustaban los chicos. No conocía a los hombres. A menudo me parecían tontos y groseros. Un día, me paseaba con Añés por el bosque contiguo a la propiedad de mis padres. Añés era una chica extraordinaria, tan dulce, tan rubia, como tú, Greta. Debe de ser ella a quien busco desde entonces, a quien he vuelto a encontrar y a quien amo hoy en ti. Nos dimos cuenta de que iba a anochecer y de que nos habíamos perdido. Vimos a unos hombres. Creo que eran cazadores furtivos. Añés quería irse en dirección opuesta, como si tuviese miedo de algo. Yo me hice la valiente y pregunté el camino a aquellos hombres. Tenían un aspecto falso y solapado. Todo sucedió muy deprisa. Uno de ellos se lanzó sobre Añés y los otros se abalanzaron sobre mí. Huí lo más rápidamente que pude. Corrí con todas mis fuerzas, pero tropecé. Caí y me alcanzaron. Uno de ellos se precipitó sobre mí y mientras otro me sujetaba, me desnudó y me disolvió. Sí, me ensució tan profundamente que no me bastará toda la vida para limpiarme de aquella suciedad. Y después algo fue creciendo en mi vientre. Algo monstruoso. ¿Un niño? No, no se puede llamar así. Era como una molestia, una angustia, una gran repugnancia. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Mi cuerpo no lo quiso. Lo rechazó con un chorro de sangre. Fue algo horrible, Greta. Horrible. Pero hubo algo peor. Añez. Añez. ¿Acaso la mataron, Claude? Peor. Hicieron de ella una puta. Añez también se retorció y chilló. Pero era de placer. Y desde entonces solo vive para eso. Para encontrar de nuevo en brazos de un desconocido lo que sintió en aquel momento. Éramos dos chicas normales. Ella se convirtió en puta. Y yo en lesbiana. Comprendo. ¿Comprendes? No es una mujer lo que busco, es... Es una diosa. La belleza personalizada y... despersonalizada a la vez.
Una mezcla de sensualidad y de misticismo. ¿Como aquella chica? Sí. Hay en ella algo de lo que busco. Trata de que venga. ¿Cuándo? Enseguida. Veré lo que puedo hacer de ella como Venus. Ánimo, Jean. Yo me voy a casa. ¿Camarero? ¿Cuánto debo? Perdone que la aborde así, señorita. Pero la he interrumpido. Estoy leyendo las demandas, no tiene importancia. ¿Busca usted trabajo? Algo parecido. ¿Le interesaría posar para un pintor? ¿Según para quién? Matías Deca. Eso es, gracias. Mantenga la pose, señorita. La nueva, por favor. Señorita, no se da nada cuando la mirada está ausente. Basta por hoy. Gracias a todas. Anda, muévete ahora. Perdón. ¿Has visto cómo los mira la nueva? ¿Puede que se haga ilusiones? ¿La ponemos al corriente? Va, si es tan tonta que no lo ve claro, peor para ella. Tienes razón. Bueno, pues ya verá. Con el tiempo. A ver. Claro. ¿Estás lista? Espera un momento, ¿qué nos tienen que pagar? Ah, el dinerito. ¿Lo necesitas? Sí. Gracias. Se me va enseguida de las manos. Gracias. Nada más. Dos medias jornadas. 300 francos. ¿No está bien pagado? ¿Es fatigoso? No. Bueno, tome. Y hasta mañana, ¿de acuerdo? No falte. Descuide. Hasta mañana. Se llama Jean, ¿no? Me gusta su nombre. El mío es Greta. Adiós. Está bien, ¿verdad? ¿Quién? Esa, la nueva. Todavía no mantiene bien la pos. Sí, pero no tiene el aspecto bovino y vulgar de las otras. Vamos. Un poquito de caviar negro, que es el que tú prefieres. Un poquito de foie gras trufado, como a ti te gusta. Y una botellita de vodka, de tu marca favorita. ¿No quedamos en cenar en un restaurante chino? Sí, pero lo he traído por ti. Porque sé que a ti te gusta más cenar aquí, en la intimidad. ¿Y quién te ha dado el dinero? Nadie, me lo he ganado yo. ¿Tú? Naturalmente. También he comprado esto. Para ti, Claude. Mentirosa. ¿Cómo ibas a ganarte un céntimo? Seguro que te has vendido. Por eso. ¿Quién te ha pagado y por hacer qué? He posado para Matías Deca. ¿Deca? ¿Ese marica? Tú estás loca. Así que... Pobre idiota. Cuando pienso en los viejos cochinos que van a excitarse contemplando tu imagen... ¡Claude! Me da náuseas. Y tú también. Estupendo, porque a mí también me da náuseas. No trabajar, sino hacer el amor contigo. Que me des alojamiento, que me acuestes, que me vistas, que me alimentes, que me mimes, que me laves. ¡Pues vete! ¡Claude, no puedes imaginarte lo harta que estoy de ti! De esta vida, de este apartamento, de todo. Quédate con tus sueños y tus manías de desequilibrada. En mi próximo cuadro habrá un hombre. Cuando está bien hecho es lo más hermoso del mundo.
Vamos, mira frente a ti. Levanta un poco el brazo. ¿Ya estás cansado? Lleva una eternidad así. Una hora solamente. Y pensar que yo te estaría contemplando durante días y días. Anda, déjalo. Gracias. Bien formado. Y tú qué culto, distinguido, seguro de ti mismo, inteligente. Sencillamente eres todo lo que yo quisiera ser. ¿Y si yo dijera lo mismo de ti? Estarías loco. ¿Loco? Sí. Antes de conocerte creía que esto estaba mal. ¿Qué? Ser como nosotros dos. En fin, que no era normal una pareja de hombres. No hay nada de anormal en mi amor. Los que nos critican son los que no comprenden, los que no saben. Pero son muchos. El mundo está lleno de ignorantes y de imbéciles. Gentuza. Me alegra escandalizarles, desafiar su opinión. Me basta con saber que he logrado sublimar el amor. Y hacerme feliz. Porque sin ti. Que nunca tengas que reprocharme esa felicidad que te he dado, Jean. Ah, si tú te convirtieras en Rimbaud y en Verlaine. Tú eres Ronsard y yo soy tu paje. Llegado a tiempo. ¿Qué pretendías demostrar con esto? Nada. Quería morir. Señorita, haga el favor de no sacar tanto el pecho. Eso es vulgar. Y yo detesto todo lo que es feo y vulgar. Sobre todo en una mujer. ¿Qué angustia he pasado? ¿Por qué? Por tu causa, naturalmente. Llegaba con retraso. ¿Y qué?
Ahora, en cuanto me retraso 5 minutos, me pregunto qué nueva tontería se te habrá ocurrido. Hace una semana fue el gas. Anteayer, los comprimidos. Fue una equivocación. Quería dormir. Eso es todo. Olvidar mi soledad. Porque ya no puedo vivir sin ti. ¿Comprendes? Eso me da miedo. A mí también. Adivina qué te he comprado. Oh, eres incorregible. Y encima, cuanto más pequeño, más caro es. Querida, pierde esa mentalidad de pequeña burguesa que hace del dinero el patrón universal. Pero sí es. Una alianza, cariño. Greta. 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 ¿Por dónde andan tus pensamientos? ¿Qué? No estás conmigo. Estás en otro sitio. ¿Dónde? ¿Con quién? Un hombre. Matías no, claro. Tal vez su amiguito, el asistente. Me haces daño, Greta. Un tipo insignificante que le sirve a su amo de perro y de lo que sea. Os vengo observando a los dos. A ti y a ese Jean. ¿Cómo? ¿Por qué? Me interpondré entre vosotros. ¿Con qué derecho? Greta, el amor es exclusivista. Yo te amo y tú me perteneces. Mañana no habrá sesión. Parte esta noche para Roma. ¿Se va solo? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Adiós. ¿Sales esta noche? Sí. Y te advierto que no volveré hasta bastante tarde. ¿Y me lo adviertes? ¿Así? ¿Fríamente? Te lo advierto así, sencillamente. Al fin y al cabo, no estamos casadas. Yo lo creía. Pues te equivocas. Bueno, soy yo. ¿Tanto miedo te doy? No es que me dé miedo, pero jamás una mujer... Pues seré la primera. Jean, escucha. Te necesito, ¿sabes? Si quiere usted dinero, Greta, un adelanto.
Perdona, Jean, ¿pero eres tonto? ¿O es que lo finges? Tiene fuego, por favor. Gracias. Pero si no hacemos nada malo, Jean. Si Matías supiera que usted ha venido y que yo le he dejado... ¿Quieres hacerme un favor, Jean? Entonces tutéame. No compromete a nada. Si tú lo quieres. ¿Y si ponemos un poco de música? ¿A beber y a bailar? ¡Ánimo! Es bonita, ¿verdad? A él le encanta. Sí, pero no sirve para bailar. ¿No tienes algo más moderno? Sí, espera. Fantástico. ¿Pero para bailar? A él le gusta mucho. Dice que... ¿Por qué te has apartado, Jean? Greta, lo siento. Es una reacción muy normal, ¿no? No. En fin, esto no me había ocurrido desde... ¿Desde cuándo? ¿Para qué explicártelo? Es una historia de cuando era jovencito. ¿Estabas muy enamorado de ella? Como un loco. Gracias. Le escribía a diario. Y me apostaba bajo sus ventanas. ¿Y ella? Ella. Ella solo pensaba en su respetabilidad. En una pequeña ciudad provinciana, eso cuenta mucho. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo estaba de acuerdo. Le decía, nada de amor sin matrimonio. ¿Y ella no se quiso casar?
Lo que no quiso fue divorciarse. ¿Qué edad tenía? 40. En el fondo la comprendo. Pobre Jean. Estaba dispuesto a todo por ella. Incluso a dar mi vida. Bueno, saliste con vida, por lo menos. Sí. Pero enfermo. Hundido. Ahora ya no. Yo te he curado. No es tan sencillo, Greta. Está... ¿Qué más hay? Él. Oh, él. Yo estaba a punto de cometer cualquier locura. Y él se aprovechó. Curó el mal por medio del mal. Pero me ama. El amor no es un mal. Ese amor sí. Va contra la naturaleza. No puedes comprender cuánto le debo. Sí. Lo comprendo. ¡Furcia! ¡Más que furcia! Te digo que no ha pasado nada en absoluto. ¡Embustera! ¡Os he visto! ¡Qué sabor tan raro! No intentarás envenenarme, Greta. Bebe. Aunque después de todo, ¿qué importa? Nada me importa. De vuelta ya. Por lo que veo, no has perdido tiempo esperándome. Te encuentro bailando al son de una música salvaje. Bueno, ¿es lo único que has hecho, bailar? No, también he estado hablando de ti, Matías. De nosotros. ¿Tú solo? Con Greta. En fin, la chica que... Ya sé. Tiene mucha clase. Y es muy divertida. Pues no te fíes mucho. ¿De ella o de ti? De los dos. Tú aquí. Eso es. Y tú mira hacia arriba. Tú quédate así. Tú tómala por las caderas y mírala. Con arrobamiento. Eso es. Tendréis que resistir así 2 horas. Usted, así no. Y ese brazo más alto. Más alto. He dicho más alto, pero con elegancia. ¿Vais a mantener la pos? ¿Sí o no? ¿No podéis permanecer quietos? Qué poco estilo. Y ha vuelto a perder la pos. No, deja. Salga, salga del grupo. No quiero volver a verla aquí, señorita. Págale y asunto concluido. Chicas así, las hay a montones. Se acabó por hoy. Gracias. ¿Habéis visto la nueva? Se la ha ganado. No se les di nada. Por meterse en coto cerrado. No está mal. ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué la defiendes? Es la primera vez que me decepcionas. Y tú la primera vez que me hablas en ese tono. Por una chica como esa. Es una buena chica. ¿Tú qué sabes? Lo intuyo. Anda, no tiene importancia. Déjame. Gracias.
Siento mucho lo ocurrido. Si alguna vez necesitas algo... ¿Por ejemplo? Dinero. Decididamente estás empeñado en protegerme. Y con dinero de tu amigo, además. Pues bien, sí. Te necesito a ti, Jean. Me siento un poco sola. Frustrada. ¿A ti no te ocurre? No hay por qué avergonzarse de ello. Simplemente hay que reaccionar. Hacer algo. ¿Sí? ¿Pero hacer qué? Ven. Jean, te amo. Te amo, Jean. ¿Qué dices? ¿Qué te ocurre? ¿Qué me ocurre? Pues eso, que te amo. Fíjate, un hombre y una mujer jóvenes. No hay nada más hermoso. Dice tonterías. Oh, qué hermosa eres, Jean. Soy muy feliz. ¿Soy la primera? Sí. No. En fin, lo intenté con rameras, cuando aquella mujer me hizo desgraciado. ¿Y la cosa fue bien? No. ¿No? La primera era morena. No me gustan las morenas, pero... Bueno, supongo que ya te has dado cuenta de que soy bastante tímido. De modo que... La dejé hacer. Me metió en un hotel. Un antro. Había que ver con qué desgarro, con qué grosería hablaba. Aquí se paga antes de la consumición, no es un café. Pero se admiten propinas, como en el café. ¿Me quedo en cueros del todo? Como usted, como tú quieras. No, como quieras tú. Pero eso cuesta un suplemento. Bueno, ¿aflojas o no? Y despabila, que no he venido a hacer calceta. ¿Y bien?
No tengo nada que decir. Espero que me des una explicación. Pues no la hay. Déjame. Jean, ten cuidado. Soy capaz de todo. Estás loco, Matías. Vete de una vez. ¡Greta! ¡Oh, Jean! Adelante, vamos. Pues, verá. Bueno, dígamelo todo. Cálmese, voy a decírselo. Desde luego, tras la vigilancia a que les hemos sometido, podemos facilitarle a usted toda clase de precisiones. Su amigo se ve regularmente con la señorita Greta Göteborg, una sueca que vive desde hace 3 meses con la señorita Claude Collet. De excelente familia, rica, pero... ¿Pero qué? Pues que tiene reputación de mantener relaciones muy especiales. ¿Quiere decir que son lesbianas? La señorita Collet, seguro. En cuanto a la señorita Göteborg, no se descarta la hipótesis. Bien, continúe. Quiero saber dónde se reúnen. En un hotel, cerca de L'Étoile. Esta es la dirección. Buenos días, Jean. ¿Qué te pasa, Greta? ¿Y a ti? Acabo de tener una escena terrible con Matías. Como de costumbre. Te lo he dado todo. Te he educado. Y ni te he pedido a cambio lo que otros muchos hubieran exigido de ti. Pero tú no sabes de lo que soy capaz. Te advierto que eso me tiene sin cuidado. Mi vida es mía y quiero ser libre. Amo a Greta, ¿lo oyes? Y quiero vivir con ella. ¿Te has enterado? La amas. ¿Quieres vivir con ella? Pues bien, ¿tú sabes qué es esa jovencita? ¡Una ramera! ¡Cállate! ¡Y lesbiana, además de eso! ¡No tienes derecho a insultarla! ¡Es una buena chica! ¿Una buena chica? ¡Una buena chica! Aquella risa. Greta, amor mío, ¿por qué tenía que decir eso? Porque es la verdad, Jean. Esto me lo dio una mujer. Ella ha hecho por mí lo que Matías ha hecho por ti. El mismo bien, el mismo mal. Los dos nos sacaron de una situación difícil para meternos en otra todavía peor. Nos han alojado y alimentado y han abusado de nosotros. Todo a cambio de nuestra juventud y de nuestra libertad. ¿Y ella cómo reacciona? Como él. También yo he tenido mi escena. Reproches, amenazas. Me ha dicho que se suicidará. ¿Y él? Que va a matarme. Ten mucho cuidado, Jean. Y tú, ten cuidado con ella. Jean, a pesar de todo, ¿sigues amándome? Solo me atormenta una cosa. Tengo celos. Es maravilloso. ¿Has elegido, Jean? ¿Te quedas con ella o conmigo? Con ella.
¿Dudas de lo que te conté de esa chica? No. Ahora sé que es verdad. Y aún así quieres vivir con ella. La amo. ¿Y si te dijera que corres el peligro? No digas nada más. Es inútil. Me desprecias. Me aborreces. De ningún modo. Simplemente me voy. Ha terminado una página de mi vida. ¡Detente! Diga. ¿Greta? Ahora mismo se pone. Es para ti. ¿Diga? Sí, soy yo. ¿Pero qué dice usted? ¿Sean? Voy corriendo. Oiga, por favor, no cuelgue. ¿Quién habla? Ah, es usted. ¿Le ha matado? ¿Va a morir? Bien. ¿Y si se salva? Sí, comprendo. Renunciará. Sean. ¿Ha llamado usted a un médico? No, él no ha querido. Dentro de 15 días estará usted bien joven. Pero necesita reposo y mucha tranquilidad, ¿entendido? Desde luego habrá que avisar a la policía. No lo ignoran, ¿verdad? Oh, no, doctor. Ha sido un accidente. No lo pongo en duda, joven. Pero es preciso actuar de acuerdo con la ley. Mientras le pongo una inyección para que duerma, debería usted llamar. Todo ha sido por su culpa. ¿Por mi culpa? Si usted no se hubiese interpuesto. Usted es el responsable, el culpable. Sin él, ya no podré trabajar. Ni siquiera vivir. Pues tendrá que aprender. Si usted me lo quita, soy capaz de... ¿No cree que ya basta con lo que ha hecho? Diga. ¿Quién? Es para usted. ¿Para mí? Dígame. Muchas gracias, eres muy amable interesándote. Sí, sí, se salvará. Afortunadamente. ¿Él? Sí, también se salvará. Es decir, se las arreglará. Escúchame, Claude. ¿Oiga? ¿Claude? Ya lo ves, no consigo lo que deseo, ni siquiera morir. No tengo suerte. Cállate. Muerta habría permanecido más en tu corazón. Claude. Mientras que viva, pronto me olvidarás. Claude. Claude, mírame. No te preocupes, me encuentro bien.
Pero no volverás a intentarlo. En el fondo, tú no vales la pena, Greta. ¿Y para qué? ¿He vuelto a fracasar? Estarás mucho tiempo aquí. Para ellos, no soy un caso importante. He pedido que me lleven a una clínica para chiflados de lujo en Saint-Monde. Tal vez allí cause efecto. Así es la vida. Bueno, la mía, Greta. Ya te vas. Tengo que ir a ver... Allá, claro. Pobre Greta. De enfermera entre un amor pasado y un amor futuro. Ándame. Greta, ¿qué quieres? Me gustaría... que la conservaras. Y que la mirases sin guardarme ningún rencor. Toma. Qué flor tan bonita, hijito. Papá estará muy contento. ¿Dónde está papá? Va a venir a buscarnos. ¿Cuándo? Muy prontito. Perdón, señora. La calle Dufour, ¿sabe dónde está? Sí, desde luego. Mire, tome ese autobús y baje usted en Saint-Germain-des-Prés. Gracias, señora. ¿Qué es esto? Estate quieto, hijito. Déjelo, me encantan los niños. ¿De dónde viene usted así? De la estación del norte. ¿Pero de dónde? De Dinamarca, ¿por qué? Por nada. ¡Papá! ¡Papá! Ven acá, diablejo. ¿Ha sido bueno? Anda, siéntate. Eso es. Mamá está con una señora. ¡Greta! ¡Que es tarde! Buena suerte y tenga mucho cuidado. Down that long, long road, down the road that wound ahead, I just kept going on, and it's exactly like they said, 'cause now I got sunshine all around me, and I can see flowers begin to grow. Yes, it's all true, and time's arrived, and my cup has overflowed. Believe me, I'm happy, I've been moving on, so glad that I